Bueno, señores, llegó el momento de que todos apoyemos gobierno limpio. Nosotros hemos llevado una lucha que nos ha costado a nosotros cientos de miles de dólares ir levantando el proyecto de gobierno limpio. Este proyecto ha sido para todos nosotros. Todo lo que podemos, todo lo que no podemos, todo el que tiene, todo el que no tiene. ¿Por qué gobierno limpio? Porque el gobierno limpio es el único que le está dando una solución, seguimiento a la corrupción, sometiendo a los corruptos, planteando ideas, dando concientización para poder llevar un proyecto de nación sostenible. Nosotros estamos planteando, pueden ir a gobiernolimpio.rd.do y ahí van a ver cómo nosotros estamos trabajando y las ideas que tenemos. El proyecto también deben saber que queremos hacer que República Dominicana sea el Singapur del Caribe y que nos dé el lado este de América para nosotros hacer la distribución, cómo se hace con puertos, etcétera. Unas ideas económicas que pueden elevar el desarrollo y el futuro de la República Dominicana para que no solo dependamos, como nos han querido hacer, de los recursos no renovables, como son las minas y todo esto, que son cosas que se utilizan para hacer este tipo de proyectos. Por ejemplo, un puerto multimodal real, no Caucedo, no puertos pequeños, me refiero a un Singapur, que nos dé a nosotros la distribución de todo lo que cruce de Panamá entre a República Dominicana y lo repartamos en el todo este y oeste de Europa y de África. Nosotros podríamos hacer el futuro de Singapur en América y nosotros podríamos ser una economía en desarrollo y pujante como es ahora mismo Singapur, que hasta el pasaporte es el número uno del mundo. Nosotros queremos elevar el desarrollo de la República Dominicana sostenido. No es que vamos a dar una mina para que se hagan ricos los que están ahora, para que nada más reciban un 10% de lo que da la mina, para que se lo vamos a dar a los otros. No, señor. Es crear un futuro con estabilidad, con la identidad nacional protegida. Nosotros no vamos a permitir que se siga regularizando personas que están fuera de la Constitución y de la ley de migración. Es un proyecto de nación complejo, grande, el cual abarca unas soluciones reales, como pueden ver en la página y como pueden ver en todos mis videos, y es combatiendo la corrupción, creando un régimen de consecuencia para que la ley la respeten todos. Todo ese proyecto me ha costado a mí cientos de miles de dólares en 2 años. Lamentablemente, aunque yo lo tenga, no puedo seguir gastando mi dinero y todos mis beneficios solamente en un proyecto de nación, porque tenemos que compartirlo todo, porque no soy yo el que me voy a beneficiar, son todos. Y todo aquel, para sentirse dueño, tiene que poner algo. Todo aquel que se siente orgulloso de lo que tiene, ha trabajado por ello. El que no trabaja por lo que tiene y el que no se esfuerza, no es verdad que se siente bien consigo mismo ni con lo que tiene. Eso no lo podemos permitir. Porque no es verdad que yo solo puedo y no es verdad que ustedes no pueden colaborar en este nuevo proyecto que le ha demostrado a ustedes que queremos hacer un trabajo serio, que estamos haciendo un trabajo serio y que es necesario y urgente. Porque en República Dominicana se duplicó la deuda externa del 78 al 2012, solamente del 2012 al 2016. Al 2018, perdón, y tuvo tate en las elecciones del 2016 sin saber nada de lo que estaba pasando porque los medios están vendidos. Nuestra solución y crecimiento ha sido a través de mucho sacrificio. Ahora te necesito a ti y tu país y tu futuro será lo que tú siembres. Y lo que tú siembres en gobierno limpio lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible para hacer las cosas bien. Esto es un mensaje para todo el que quiera un cambio. Nosotros vamos también a hacer otro en GoFundMe para hacer el tour de Estados Unidos. Eso es aparte. Eso va a ser a través de Gobierno Limpio Estados Unidos. Nosotros tenemos una ONG. Entonces, ese que vamos a hacer aparte, que va a ser un GoFundMe, ese va a ser para nosotros hacer el tour de Estados Unidos lo más pronto posible. Porque queremos ir a Nueva York, Pensilvania, todo Filadelfia. Queremos ir en Florida, todo donde esté nuestra diáspora, queremos recogerlo y todos tengan la oportunidad de conocernos, ver nuestras ideas y ver qué es lo que es. Porque cuando ustedes le van esos funcionarios a Estados Unidos, lo único que están es hablando, bebiendo bueno. Y cuando usted lo ve, en nada más usted dale un boche, porque un tipo no tiene tiempo para dedicarle a usted. No tiene tiempo para hablarle de ideas porque todos están comprometidos. Aquí vamos a trabajar y yo quiero mejor que nadie que tú entiendas esto porque yo no soy eterno. Pero el país de nosotros puede albergar un futuro sano para nuestros hijos, para nosotros y para todas las personas que vienen de nuestra misma ideología, de nuestra misma crianza, de ese amor fraternal del Caribe, de ese regalo grande que Dios nos dio con la República Dominicana, que vamos a levantarla con Dios mediante a través de nuestro esfuerzo. Espero tu aporte y apóyanos con Patreon y en GoFundMe, Gobierno Limpio.